Gloria a Dios. Bendito y alabado el nombre del Señor. Dios bendiga la vida de nuestra hermana Cristina, que ha cumplido con el derecho de realizar esta acción. Bueno, y pues por acá están haciendo el ingreso los novios aquí a lo que es la entrada, a lo que será el salón, ¿verdad? Está bastante retirado de lo que es la iglesia y pues ellos hacen esta pequeña caminata. Creo que es una gran tradición de ellos, ¿verdad? Bueno, y pues por acá llegamos al lugar de donde va a ser el evento, lo que es el salón, ¿verdad? Aquí pueden apreciar la vista panorámica, que hay varios carros ya estacionados de los invitados, y pues por allá pueden oír un poquito la música, ¿verdad? Que tienen colocada lo que son las personas de la organización del evento, y pues ya están las mesitas de los invitados. Y como pueden apreciar, ya está todo ya preparado como para que los novios vengan a hacer su debut, ¿verdad? Bueno, pues por ahí vienen entrando, ahí los podemos ver, vienen entrando con todo su cortejo de niños y pues Damit se la ve. Es el área donde van a recién entrar los novios.
la estamos pasando muy bien. Súper. Con toda la actividad. Aquí en San Bernardino. Ajá. Ya, ¿verdad? Ajá. Fíjate que algo muy curioso que va a mostrar la Mercy ahorita es que estaban cantando. Ajá. Y contrataron a una señorita solista, le llaman aquí, ¿va? Ajá. Que canta sola, me imagino, porque no la vimos acompañada. Ajá. Es sola. Sola, solín, solista. Sola. Entonces ella. Son dos. Ajá. Dinámico. Dos. Ajá, entonces pues. Por lo general se acostumbra ver que dan tortillas, ¿verdad? Ajá. Fiestas, pero acá pues es diferente porque mira, dieron como unos tamalitos. Tamalitos de masa, ¿verdad? Son como las tortillas, pues. Ajá. Esos no traen ni carne ni nada, solo son como reemplazando las tortillas. Ajá. Entonces ya nos dieron nuestras tortillas, por decirlo así, y nuestras fresas. Yo llevo una idea para cuando yo me case. Ah, puchica. Ya dar lo que son tamalitos. Tamalitos. Y otra de ir a pie también, ¿verdad? De ir a pie. A ver qué sale económico, va a ser las tortillas o los tamalitos. Y sale económico, que va a ser. Bien. Es que mucho carro hace mucho tráfico. Ajá, mucho tráfico, ¿ah? Pues sí, Carmen. Como digo yo, es algo muy bonito porque básicamente hemos visto lo que son las bodas allá donde nosotros somos, ¿verdad? Y pues es algo muy diferente y es algo muy bonito de aprender más cómo son las bodas en otros lugares. Ajá, diferentes tradiciones. De Mazate, San Bernardino. Y todo muy bonito. A nosotras nos avisó una suscriptora que es como tía de acá de los novios, ¿va? Ajá, entonces solo que fíjate que el nombre de ella se me olvidó. Michelle. No, de la tía. María, algo así. Es que casi como que no me mencionaba su nombre y me hablaba así en toda confianza, como que es que ella nos ve desde hace tiempo, ¿va? Ajá. Entonces quería que vinieramos a grabar aquí la boda del sobrino. Y pues ahorita estamos en la hora del almuerzo, te das cuenta, ahí andan repartiendo. Si quieres andar a grabar cómo reparten la comida ya, ¿verdad? Ahí le van a caer. Por acá pues ya sirvieron la comidita. Por acá ya todos están disfrutando de su rico almuerzo. Por este lado también. Y entonces continuamos con el video y vean por acá, ya traen la comida. Gracias, señorita. Bistec de res. Eso es. Ya tenemos tamalito. Ya. Gracias. ¡Hala, qué rico! Ajá. Papayita. Bueno, pues la una muchacha. Falta Alfonso. Alfonso no quiere, dice. Pero el Alfonso no quiere. Vamos a. Fíjate que la Mercy como engorda mucho, dice que no va a comer ahorita. Vamos. Entonces, vamos a probar esta delicia. Tomo a gordo, ya estamos. La dieta la pasamos el otro año. ¿De qué es? Es un bistec. La risa a la carne. Es un bistec de res. Pero está muy bueno. Ah, pero el bistec. Bistec. Guisado. 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 Sí. Guisado,
Es que es igualito, digo. Pues la verdad es que como yo no conozco, va y lo. ¿De cuál agarras? Mis tamalitos agarras. Me das el tamalito. Digo, igual que tu playera, ¿no? Es que son de masa amarilla, dijo alguien por ahí. Ah, sí. Ah. ¿Está buena la comida? No, la comida está muy buena. Excelente. No, pues, por allá ya están todos, vea, con su comidita. Ahora están repartiendo a las mesas que están acá, vea. Mira, Raúl, ¿cómo, Raúl? Es que no lo quiero interrumpir porque la gente dice que no lo deja en paz. Bien, claro. No me gusta que me interrumpa. Ay, ahorita te voy a interrumpir. Miren cómo degustamos esta comida. Y la carne que suave está, sinceramente. Está rica la comida. ¿Ya has visto cómo tenían allá los peroles? Muy bueno. Bien. Bueno. No, aquí no. Bueno, entonces, ya no sé qué. Muchas felicidades a los novios. No, sí. Muchas felicidades a los novios. Gracias a la suscriptora que nos presentó. Y pues, a empezar una nueva vida, va con todo. Así es. Vida de casado. Vida de casado. Como yo compartí un meme, a los que se casan al principio pues es difícil y más adelante pues es más peor. No, pues sí, acá nos invitaron y nosotros con mucho gusto pues venimos a grabar. Así que ahorita pues vamos a comer y por allá ya están todos comiendo, vean, ya les sirvieron. Sí que son bastantes, se llenó todo acá y allá más atrás hay más, ven. Entonces vamos a esperar.